cuéntanos un poquito, Magis. Tenemos, por un lado, Checas del Cable. Acabamos de terminar de rodar la última temporada. ¿Cómo ha sido esta grabación? ¿Cómo está yendo este rodaje? ¿Cómo estás viviendo, ¿no?, la evolución de tu personaje dentro de la serie? La chica del cable acabamos hace como un par de semanas de rodar, o tres, y la verdad que este personaje tiene un arco súper amplio, entonces cada temporada ha sido trabajar algo diferente, y esa temporada digamos que he tenido que trabajar una mujer muchísimo más fuerte, me parece más actual, de alguna manera creo que puede generar más empatía, Ángeles, en esta temporada, por esto de que todos conocemos su historia y es muy radical con su posición. Y yo creo que las mujeres sabemos el poder que tenemos hoy en día, cosa que en esa época no era muy normal, ¿no? Y yo creo que Ángel empieza a tomar conciencia de eso y a ser mucho más radical en todas sus decisiones. Y hoy en día que es tan importante, ¿no?, este empoderamiento femenino, que estamos saliendo a la calle, que seguimos luchando, ¿qué tienes tú de tu personaje y qué te ha aportado a ti el personaje en Las Chicas del Cable? Precisamente esa determinación. Yo creo que sí que ella, o sea, y sobre todo aceptar la parte más sensible o vulnerable, que eso no significa que seas frágil por ser sensible. Y creo que muchas veces se confunden los términos, y creo que es el caso de Ángeles. O sea, Ángeles es una mujer sensible, pero no es frágil. Lo ha sido, pero ya no. Además es muy valiente. Es un personaje fuerte, además, dentro de la serie, con su sensibilidad, como tú dices, pero con las ideas muy claras. Sí, totalmente. Entonces eso me ha hecho ver que yo de alguna manera también soy así, soy una persona sensible, pero también soy muy fuerte. Porque creo que al final las personas que aceptan sus miedos son las más valientes, no las que piensan que no tienen inseguridades. Seguridades tenemos todos. Y quien diga lo contrario es un cobarde. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Por otro lado, tenemos también otro personaje muy diferente también, que es Maca. La tenemos ahí un dilema con tu personaje en Vis a Vis. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperas? ¿Qué le va a ocurrir a Maca? ¿Qué nos puedes contar? Maca, bueno, ya lo, es que no sé, es complicado, porque es muy complicado, porque no lo sé ni yo, sinceramente, no sé qué va a pasar con el futuro de Maca. Por el momento está donde está y eso es lo que sé. Y si tú pudieras elegir, si tú pudieras decidir, ¿qué te gustaría que le ocurriese a Maca? Pues me lo he planteado, ¿eh? Pero sinceramente no sé qué es lo mejor para este personaje. Ten en cuenta que ella tiene una vida muy triste. No lo sé, todavía sigo cuestionándomelo, ¿eh? Porque es cierto que ella lo ha perdido todo y ya no tiene tanta capacidad de amor. La tiene, pero no es la misma que vimos en la primera temporada, ¿no? Que era un personaje muy inocente, su mirada ha cambiado completamente. Entonces ella necesitaría estar fuera para tener esperanza, pero no sé.